Bienvenidos a una edición más de Mockers. Hola, amigos. Güey, se extrañaba regresar, güey. Un año fuera, güey. El Dani anda más perdido, no sé qué. Pero solamente fue un parpadeo, cabrón. No, ha pasado el tiempo. Pongo bien aquí mi cámara. Vamos a ver el primer comentario de la nueva temporada. Lo tiene el señor Diego Amaya. Aquí dice: me recomendario. Primer comentario, me deben 100 besos cada quien. Haya presentación. Roberto Rivera, venimos con todo. Venimos con todo. Ay, recuerda, aus paprantel der Kinderfliegen. Saludcita. El Ángel está muy triste, güey. No, güey, es que apenas llegué al stream, venía hola. Corriendo del trabajo, como siempre lo hemos dicho. Pues es algo que nos gusta hacer, que hacemos por amor al arte. Estamos aquí con hobby, a discutir con nuestros camaradas, con nuestra audiencia. Tenemos varias sorpresas, regresamos con mejores contenido, pudiéramos decir. Mira, el programa va a ir cambiando poco a poco. Fíjate que sí, pero bueno, antes que nada, yo quisiera adelantarme a mis compañeros y dedicar programa a una persona muy querida y estimada que, pues, desgraciadamente se nos adelantó en el camino. Oh, sí. Nuestro querido Macar, el Warrior. Así es, el buen Macario. Lo extrañamos al canijo, pero, pues, bueno, la vida sigue y, pues, nunca lo vamos a olvidar, que es lo importante. Así es. Nuestra memoria. Pero, bueno, pues, carnalitos, casi un año, bueno, un año o casi el año. Ah, tenemos menos. Un año, yo creo que el año que sale. Cuatro meses. Cuatro es que se siente más porque uno los extraña, pues uno. Iniciamos justamente en agosto, güey, de hecho. Sí. Y bueno, hace un año que prácticamente que iniciamos Mockers, pero hace de febrero nos transmitimos, ¿no? Realmente. Y pues la neta, pues recordar a nuestros queridos amigos que nos están sintonizando ahorita. Aquí, mira, vamos a saludar a la raza rápidamente. Bueno. Francisco, aquí está. Hola. Hola, Roberto Rivera. Saludos, Mockers. Alias el Mequetrefo. Así es. El Guzzi Ribeiro. Aquí está el Guzzi. Aquí andan nuestros fans. Este es el número uno de la Magiste por allá. Jorge Hernández Mesa. El Mr. Cubo. ¿Qué tal, Cubo? Por supuesto, yo, Marisa. Aquí debe estar Marisa. representante fiel y acérrimo de Unibeauty. Si no, no podríamos estar aquí. Si no, no podríamos estar aquí. La verdad que sí. No deja Laker y pues. El Joto del Vortex, como no, con todo gusto. No digas esas palabras porque hay personas que pueden ser ofendidas. Con la neta, perdón. Vale, mejor la persona que prefiere a gente del mismo sexo. El homosexual del Vortex. Con cariño por su propio género. Mira, ¿les gusta ahora cómo salen los comentarios? Está mejor, nos comentó su apodo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ah, chivos? ¡Pinche sangrero! Bueno, gente bonita que nos está interesando, gracias por estar aquí. Por favor, like, compartan, que la gente entre. Y si no, pues amenácenlos que entren acá y compartan de igual manera. No les cuesta nada y nos ayuda un chingo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a entrar en materia, a lo que nos gusta la NFL. Vamos a contar un poquito lo que va a ser ahora el programa. Vamos a hablar de NFL, pero también le vamos a agregar un poquito de chingazos. Vamos a hablar también de UFC, porque también es algo que nos apasiona. Entonces, vamos a tener ahí también UFC, vamos a tener NFL, y vamos a tener invitados en esta temporada, y se los damos. Ah, se los adelantamos cuando están invitados. Entrevistas, va a haber de todo, va a estar muy buena esta temporada. Entre amigas se queda pendeja, creo. y sí. Llegan más saludos, Juan Luzuero, ¿quién quiere monólogo? Se le va a ir la luz ahorita. Sí. Al buen Lupillo dice, es el grupo de alcohólicos anónimos. Es en la puerta enseguida, pero pues sí. Hablen de Warzone, vamos a hacer un podcast de Warzone, sí, deberíamos hacer un podcast. Fíjate que estaría bien, güey, porque mucha gente que anda en lo de la NFL también le gusta. Luis Alberto Cubero. La tirada de balas, se puede decir. ¿Cubero? Y güey, ahí está, mira, tu némesis, Mr. Brownie. Mr. Brownie. Señor Osos. Mr. Brownie. ¿Sí? Mr. Brownie, pues, Mr. Brownie. Nada más no hablan de pendejadas en el
al que le va a los Ravens. No, fíjate que no. De hecho, yo hice una promesa y la voy a cumplir. Este es el primer programa de la segunda temporada de Mockers Sports Podcast. Ay, güey. Sí. Ahí vamos. Hasta imagen estamos estrenando la hora. Sí, fíjate que sí. Incluso nueva... De la WWE también podríamos acá, de hecho tenemos muy buenos amigos que les encanta ver hombres semidesnudos abrazándose. Vamos a hacer esto. Vamos a invitar a una especialista a que nos traiga una nota de la WWE cada semana. A ver, ¿cuál es el contenido normal? ¿Parece bien? Yo sé quién es el especialista al que vamos a invitar. A ver. Mira, tengo sorpresa, lo vas a decir. No es de la ciudad. Pero bueno, él está especializado en la lucha libre mexicana, ¿no? Okay, también. Okay. Así es. Pero el de la WWE, de hecho, fíjate que como que es una generación más acá porque no me supo decir cuál es el John Cena normal. Así como los chetos normales. El John Cena normal es el azul. Pero el azul. Es el azul de mezclilla, güey. Es el azul de mezclilla. Porque cuando recién salió con un short de mezclilla. Nada más. Pero sin camiseta, nada, topless, pues. Andaba topless, sin camiseta y hasta sin gorra. Bueno, ese es otro tema. Como dije, lo prometido es deuda. El primer programa dije que le iba a preguntar a Laker por qué le dicen el polvorón. ¡Ah, güey! No me acordaba de eso, cabrón. A ver. ¿Por qué le dicen el polvorón a la maravilla Jackson? Yo le digo al polvorón Jackson, güey, a Lamar Jackson. Porque se derrumba con la presión, amigos. Sí, se resquiebra, güey, se desmorona. Con poquito que le hagan así, güey, ya, güey, no sabe qué hacer, se pierde en el campo. Yo estoy esperando que eso pase. Eso que estamos hablando los adultos. tengo la ventaja aquí de que te voy a mutear. Bueno, eso que fue en la temporada, en la primera temporada. Va a seguir pasando, amigo. A ver, ¿quién regresó de su rancho, güey? Corriendo con todo el papel en la funda todavía para pegarles un bofetón a los pinches brownies esos. A ver, ¿quién llegó a salvar? Vas a tener toda la temporada para hablar de la Mariaxa. ¿Quién empezó? Vamos a empezar con la semana, güey. Mira, veo. Ahorita nos agarramos con eso. Pretemporada NFL está aquí, señores. Adelante. Güey, espérate, antes de entrar la pretemporada, güey. Hijo de chinga. Yo, el draft, güey. Es que no puedo dejar el draft, güey. O sea. Ya pasó. Lo siento, güey, pero. Nos van a ir 3 horas aquí, güey. Está bien. Vamos con pretemporada. Lo voy a ir mencionando conforme van haciendo los quarterbacks, los jugadores, todo lo que. Ahí está, vamos a ver lo que pasó en la semana número 1. Rápidamente primero y luego. Vamos hablando a ver qué pasó ahí, ¿no? Washington contra los Patriotas. ¿Quién vio el partido, la neta? No. Yo vi un pedazo porque me interesaba ver a Mac Jones. Es lo que te iba a decir. Lo que vi fue a Mac Jones y haciendo muy buena chamba. Fíjate bien. Cam Newton, pues es Cam Newton, ¿no? Ya dijo el Belichick que Cam Newton va a ser el abridor la semana 1, que no, eso no se discute, bla, 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 bla. Mira, pero güey, déjame interrumpir, pero ya tenemos a una fan de Lamar Jackson aquí. Marina Castillo dice, dejen a mi Lamarcito bebé en paz. O sea, todo el mundo le dice Lamarcito bebé, el polvorón. Pero es el polvorón Jackson, güey. Tienen que entender, güey. Mira, regresamos a los pads. Bueno, está bien. Mac Jones, güey. Espérate, Mac Jones, Washington. Chase Young, nuevamente, güey. Gran defensivo de parte de Washington. Se vio muy bien. Ryan Fitzpatrick con Washington durante el juego, pues lo metieron, hizo ahí sus pases, jugó bien. Yo no sé quién va a ser el quarterback titular, no he visto todavía que haya dicho algo Washington, cómo va a quedar la plantilla final. Pues lo que sí vi es que el trabajo de Cam Newton peligra bastante. Yo siento que no va a terminar la temporada como quarterback. Yo digo que va a empezar. Va a empezar, pero si se acumula 3 o 4 partidos perdidos, yo siento que lo van a... Banquéate, mijo, un ratito, o por lo menos la mitad de un partido. Va a entrar el señor Jones. Y a lo que demostró en el primer partido de pretemporada, se ve que tiene trabajada lo que es la presión y sobre todo la velocidad del juego.
porque es algo con lo que batalló Justin Fields con San Francisco, y ahorita lo vamos a ver. La velocidad de juego del colegial a la NFL es muy diferente, el tiempo que tienes para soltar el balón es mucho menor, es un segundo y medio menos lo que tienes de protección. Yo siento que trabajó bien el bolsillo, yo siento que se movió bien durante las protecciones, tuvo sus errorcitos de novato, es comprensible, es totalmente pasable, pienso yo. En general, tuvo un muy buen desempeño y se me hace que tienen muy buen prospecto y que hicieron un muy buen pick, la verdad. Ahí, Belichick, pues siento que tuvo un pick acertado al escoger al señor McDonald's, la verdad. Y esa es mi opinión con respecto al partido, ¿no? Lo que vi. Washington, la defensiva va a seguir siendo la estrella. Para mí, de Washington, la defensiva es otra vez de las mejores de la liga. Muy bien. Siguiente partido. Ese sí lo vimos. Ese sí lo vimos. Yo lo vi. Los Steelers. ¿Qué lo quiere decir? ¿A qué dilo? Dilo, ¿cuánto quedaron, por favor? No sé, pero perdimos 6 balones, güey. Fue lo único que. A ver. ¿Perdieron o le robaron? No, perdieron. Perdimos 6 balones, dije. Perdimos 6 balones. ¿Qué le pasó a las Águilas? ¿Qué le pasó, güey, a las Águilas? ¿Qué no nos pasa, güey? Te voy a decir qué les pasó a las Águilas, güey. Banquearon a Flaco, güey. Güey, a Flaco está banqueado desde hace 300 años. No, señor. No sirve, Flaco, neta, ya, supéralo. La neta, güey, no. El partido este que jugó con Águilas, la primera mitad, los primeros 2 cuartos, güey, Flaco jugó de maravilla, güey. Incluso recibió tantos elogios de Ravens, porque para nosotros, pues, es el que nos dio nuestro segundo Super Bowl, ¿no? Gran quarterback entonces. Así hasta es. Que le pagaron de más y, pues, mira lo que pasó. ¿Será eso, güey? ¿Habrá sido eso que le pagaron de más, güey? Overrated, ¿sí? Macizo, güey. Overpaid y overrated, tú sabes qué bien que se le sube. Y su ánimo, pues, bajó bastante. Pero neta, güey, hasta ese lo vimos aquí en la casa de todos ustedes. Estaba Aker acompañándonos. Flaco, tengo las medidas. Bueno. Puede ser. No, no discutimos. Yo no puedo alegar nada. Yo no quiero alegar eso. Bueno, vamos rápido. En resumen, cuentas. ¿Steelers viene para una buena temporada? No. ¿Steelers? No, güey. ¿Águilas? 7 wins se me hacen muchos, güey. Y estoy siendo muy optimista. Pasemos al segundo partido, al tercer partido. ¿Qué quieres que dijera, verdad, pinche abusivo? Sí, tercer partido, le ganaron lo que los Titanes de Tennessee. Le ganaron 23 a los Falcons de Atlanta. ¿Alguien quiere hablar de ese partido? Yo no lo vi, la neta. Yo no lo vi, la neta, porque me interesaban más otros, güey, pero yo ese no lo vi, te soy sincero. Gente, ahorita es que mira, partido lo vamos a brincar, porque pues no, muchos en pretemporada no los alcanzamos a ver. Ahí, todavía en los horarios pues no se nos acomodan tanto como los fines de semana. Es que más que nada nos enfocamos en partidos donde agarraron novatos que estaban interesantes. Pues están muy interesantes y es lo que observamos más que nada. De hecho, más al rato le vamos a pasar los promedios que tuvieron los quarterback novatos que prometen más. Pues. Así es. Es que mira, es que Titanes que tenía que probar, güey. No tiene que probar absolutamente nada, güey. O sea, el equipo ya lo tiene formado, no tuvo grandes pérdidas durante el fin de la temporada. No tuvo grandes contrataciones tampoco, tuvo algunos movimientos interesantes, pero nada que venga a hacernos pensar que renovó el equipo, mejoró o va a mejorar muchísimo en su ataque terrestre. No puedes. En sus receptores. Ojalá no hayan perdido esa línea ofensiva que tenían, ¿eh? No la han perdido. Está igual, güey. Está igual. Está mal. La mantuvieron. Va para otras 2000 yardas de Derrick Henry, entonces. Fíjate que pudiera ser que sí, güey. Vale. Lo único interesante pudiera ser de Falcons, que ya no está el señor Matt Ryan. Entonces ahí les. No tampoco sé. Está Julio Jones, ¿no? No está Julio Jones, no sé qué vayan a hacer, la verdad. Hubo movimientos que no me llamaron mucho la atención durante la pretemporada, en lo que fue el draft. Yo siento que los equipos que más tenemos el ojo de lo que va la pretemporada en las primeras semanas son San Francisco, con sus movimientos con Garoppolo y Justin Fields y Trey Lance. Justin Fields, que ahorita vamos a ver el juego de Chicago, que para mí se me hizo excelente, la neta, no sé ustedes si lo vieron. Pero bueno, ¿qué partido sigue para no irme adelantando? Porque yo me agarro y me voy. Vamos a ver, los Bills contra Detroit.
Ah, Bills, oye, sí, ese estuvo chilo, ¿eh? Ese sí lo vi. Estuvo chilo, quedó por un punto de diferencia, cabrón. Ese estuvo bueno, le estuvo muy peleado, la verdad. Los Leones se ven muy bien. Los Leones con. Ahora con este. Jared Goff. Con Jared Goff, así es. Ya Matthew Stafford ya no está con ellos. Fíjate el comentario de Gus y Rivero, vamos a verlo. Ya se lavaron el hocico para hablar de los Leones. Juegazo versus Bills. La neta, sí, güey, fue un juegazo, güey. Ya quisiera el Super Bowl tener tanta emoción. Perdimos, pero ganamos. Este vamos un año, vamos por 6 victorias. Ese es el ánimo, hermano. Ese es el ánimo. Yo con los Broncos estoy igual. Creo que le van los Leones, ¿verdad? No, pero lo dice con tal fervor que me emociona. A huevo, qué huevo que sí. Ah, pues ahí está. Buen partido de eso fue el, creo que fue el partido más cerrado y el más. El mejor partido, es lo que te iba a decir. El mejor partido de la pretemporada. Así es. Y algo que resaltar para mí, de Bills, Mitch Trubisky, no sé qué rayos está haciendo ahí. No sé qué rayos está haciendo la NFL, el señor Trubisky. Yo creo que lo van a recortar, güey. Yo creo que en la semana 2, 3 lo van a recortar. No me hables de cortes ahorita, que ya recortaron. No creo que llegue a ser parte del equipo. Ya quiero que lleguemos a los Jaguares. El quarterback que pusieron los Bills, güey, el Davis Webb, se me hizo muy bueno el muchacho. No sé si es novato, la verdad no lo tenía en el radar. Hizo un muy buen desempeño, como siempre, ¿no? Trabajó con una línea diferente, no es la línea titular, se entiende. Tuvo su presión, tuvo un touchdown muy bueno. Me parece bien, me parece una banca interesante con Davis Webb y con el titular, ¿no? Con Mamalo. Dime, ya wey, va a ser, güey, ya te dije yo, Josh Allen va a ser MVP, güey, esta temporada. Wey. Mamalo. Pero en fin, se me hizo un partido muy bueno, güey. Se me hizo un partido muy bueno. Es de mi agrado informarles que perdieron los vaqueros de Cowboys. Gracias, yo sí agradezco eso. Yo siempre es bueno que pierdan los vaqueros. Es un equipo que está bien culé. Gracias. Sí. Hasta luego. Contra los Cardinals. No hay fan de los vaqueros aquí, güey. No creo que no, güey. No, a ver, gente bonita, pónganos quiénes son sus equipos favoritos. No sé, güey, quién sea, güey. Bueno, vamos a pasar a nadie le importa ese partido. No. Delfines contra Chicago. Delfines contra Chicago tuvo el estreno, el debut del señor Fields. Y el señor Justino Fields, Campos. Justino Campos, quiero decirle que cayó en blandito. Va a tener, por lo menos él tiene la suficiente capacidad de tener una buena temporada. Lo malo es que le van a pegar por todos lados. Es la misma historia de la Joe misma Burrow. Historia de John Burrow. Vengas, ¿no? Joe Burrow, vamos a vivirla con Chicago. Dio muy buenas hechuras el señor Fields, se vio muy bien, se vio cómodo en el campo, grandes movimientos dentro de la bolsa, grandes movimientos saliendo de la bolsa, pero no creo que tenga la línea ofensiva, la bolsa suficiente para protegerlo. En lo personal, es lo que vi en el partido. Pero bien por Fierce, ¿eh? Bien por Fierce. Fíjate que yo me atrevo a decir que del. Sí, sí. Siempre intentó largar la jugada, nunca se rindió. Siempre levantando la vista, buscando receptores. Cuando no los hallaba, corría por el campo. Hola, Tetel. Era qué onda el Tetel. Yo de los quarterbacks novatos que vi, porque sí me interesó ver los partidos de todos los que entraron, de los 6 que entraron, para mí fue el mejor. El que tuvo mejor desempeño, para mí. Totalmente. El de Chicago. Bueno. Y sobre todo porque yo siento que Nick Foles y Trubisky nos quedaron a deber muchísimo la temporada pasada con Chicago. Chicago tiene una muy buena defensiva. Bueno, pinta para que tenga una muy buena defensiva. Tiene una línea, no quisiera decir mediocre, pero sí medio malona. Pero lo que Trubisky y Foles no tienen, que era el movimiento para alargar jugadas, porque sabemos que no tienen nada de movilidad, lo tiene el señor Justino Campos. Yo siento que va a tener un buen desarrollo si lo cuidan ahí. Yo sí lo veo en la franquicia de Osos de Chicago unos 5 años. Mira lo que menos. Dice aquí, lo que dice Roberto Dimas, de arriba de Dimas, dice, parece que ya le cantaron que Dalton será el QB titular. De hecho, no. Eso pasa siempre, carnal. Siempre pasa. De abridores, siempre van a poner el coreback que tenía. Mira, yo vi una escena donde estaba el señor Dalton atrás y estaba viendo con una cara de preocupación de diciendo, no me van a dar la chapa. Porque Phil se estaba haciendo un muy buen juego. Entonces, pero es normal que por lo menos empiecen con Dalton
para darle ese que esos partidos extras que se vaya adaptando a la liga el señor Fields. Mira, mi opinión, igual va a pasar con San Francisco, con Garoppolo y Trey Lance. Dale. Mucha gente dice, oh no, pues que Garoppolo ya se acabó, no tiene está muy guapo. Antes, pero ya no se mueve, ya es propenso a lesiones, bla, 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 lo que tú quieras. Pero lo que tienen ellos es experiencia en el manejo de la presión del campo, güey. NFL, de colegial a NFL en tu primer año, puede ser muy aterrador para los jugadores. Por lo mismo que mencioné ahorita, la velocidad de juego es muy, muy diferente, es mucho más rápido la NFL, la línea se mueve mucho más rápido, los jugadores son más fuertes, los jugadores están mejor organizados, tienen mejor equipo, tienen mejor preparación. Entonces, el brincar del partido 1 al nivel a NFL es muy difícil. Uh-huh. Y tienes que esperar a que el quarterback se ajuste a los movimientos que hace la defensiva conforme van pasando los partidos. Y ese problema que va a tener Trevor Lawrence, que ahorita pues, vamos a llegar al partido de él, ¿no? Que lo voy a mencionar ahorita más adelante, pero lo voy a decir. Trevor Lawrence tiene el reto más grande porque él va a ser el quarterback titular. Y él sí va a iniciar desde la semana 1 a lanzar como titular, pasando de la liga, del colegial, a la NFL. Entonces, si lo logra, es doble mérito para él. Pues. No, y no esperamos que tengan, yo creo que los 15 wins, 16 wins, 17 wins de la temporada. Pero por lo menos que gane 2-3, ¿no? O sea, Jaguares que quedó 1, o sea, quedó 15-1 pues, la temporada pasada, entonces. Mira, dice yo Marisa, dice, suspiro por cada mención de Garoppolo. De hecho, estábamos viendo el partido. No la culpo. Mira, no Garoppolo y volteaba nada más. Lo quitaron y se volteaba. Es muy guapo Garoppolo. Es como un George Clooney. Es el George Clooney de la NFL. Sí, el George de la NFL. Bueno, no te escuchamos, mi estimado Oso. Creo que tienes problemas con el micro. Ahí está. Ay, el mago lo hizo de nuevo. Pero qué idiota. Ay, pero qué torpe. Lo voy a repetir. Pero él es el verdadero polvorón, porque se desmoronó en el Super Bowl. Ya. Bueno, vamos a pasar un partidazo que hubo que ganaron. 33. Él es una canelita, güey, porque es más fino, güey. Ganaron 33-6 mis Broncos de Denver. Ganaron 36-6. Y no importa, ya se puede acabar la temporada después de eso. Ya soy feliz. Te dije yo, güey. Es que le dije al Zucker de broma. Güey, disfruta este win porque yo no creo que van a tener otro. Estoy celebrando, me estoy tomando la primera caguama y voy a ver quién me reta para la segunda. ¿Cómo no? Mira, el Roberto no creo. El Roberto quedó mal. ¿No pagó la caguama de pecho? No, intentó. No, la botó, intentó, la botó. Intentó. Pero mira. Intentó, pero guacarió, sí, las tiró. A Lugo. Mira, para hablar del siguiente partido, voy a ir por otra cerveza. Porque vamos a ir platicando nosotros por mientras. A ver, ¿cuál sigue? Espérate, voy a decir rápido de los Broncos. Jugó bien Locke, gracias. Vamos a ver. Ya que no sabes. Oye, espérate. ¿Sí va a ser el titular, güey, Andrew Locke? Sí, va a ser el titular. Sí, le van a dar, ya desde la pretemporada habían dicho que le iban a dar. McManus, güey. Otra vez. La temporada pasada, yo creo que todas las transmisiones te dije yo, güey, McManus, el mejor del equipo, cabrón. El pateador está increíble, güey. McManus. Jamás lo dejen ir, cabrón. Jamás lo dejen ir, güey. Mientras que no se acabe McManus, ahí va a seguir. Wey, la temporada pasada ganamos partidos gracias a por McManus, él, güey. Tristemente tenemos temporadas ganando partidos gracias a McManus y gracias a la defensiva, porque la ofensiva ha sido basura, güey. Tenemos años siendo basura en ese sentido. Pero bueno, este partido lo jugaron bien. Hay un corredor nuevo, Williams. Creo que Williams. Se llama. Muy bueno. Grandes movimientos. Se ve que se está acoplando bien. Hay que ver cómo va trabajando con Locke, más que nada, para que le vayan dando jugadas, ¿no? Pero se ve bien. No hay que echar mucho guaguaguá porque pues, es el primer partido. Pero sí, la neta, sí se vieron bien. Me gustó cómo se vio el equipo, por lo menos en los primeros dos cuartos. Ya después le bajaron un poquito a las revoluciones. Sí, porque ya entraron los suplentes, sí. Así entraron los suplentes, hay que cuidarlos, que no se lesionen, así es. Muy bien, los polvorones Jackson contra los Santos de Nuevo León. Permítanme un ratito, señores, es de me agrada informarles que la semana 1 ganaron los Cuervos.
poderosísimo. Pero bueno, vale, bueno. ¿Jugó Jackson? No vale. ¿Jugó Jackson? No, no jugó. Perdiste pretemporada. No vale, güey, no vale. Habían dicho que iba a jugar. ¿Iba a jugar un cuarto? No jugó la Pero habían dicho que iba a jugar un cuarto. ¿No? Sí, habían dicho, pero no, siempre no lo metieron. La Marcito Bebé se quedó a apoyar. Pero ¿sabes quién jugó, güey? Trace the Goat McSorley, güey. Porque Trace así McSorley, es nombre. Te voy a decir algo. Es The Goat ¿Sabes McSorley. ¿Cuál es la diferencia entre McSorley y el señor Lamar Jackson? La piel. ¿Cuál? No, güey, esos dos son morenos, ¿no? Chingues. No, señor. Sí, McSorley es morenito. No, güey. Es güero, güey. A ver, Eliazar, por No, sí, cierto, tiene razón. El Huntley. ¿Sabes cuál es la diferencia? Aparte de la piel. Me refería a características de juego, culero. Bueno, que uno va más al pase y otro más a la carrera. No, mira. No. McSorley sabe pasar la bola. Lamar no sabe pasar la bola. Sí sabe. No sabe, señor, no sabe. Sí sabe. O sea, ¿qué mira, dice wey, la gente? Mira, lo que Gusi Rivero dice es cierto, güey, guacha. Los cuervos le ganaron a la selección de Teletón de New York. Güey, sí es cierto, güey, nos trae un brillo, güey, vaya la bestia. Bueno, eso es una buena pregunta que quería hacer. ¿Qué esperamos? Taysom Hill, ¿qué esperamos? Pero va a estar de Corena. Sí, güey, yo te dije la temporada pasada, güey, yo estoy esperando el día en que Taysom Hill tome el mando de New Orleans, güey. Yo se los dije, güey. Yo lo veo así. Pues Taysom Hill tiene un juego más híbrido, ¿no? Más de pase sí. Con carrera. Pase sí. Con carrera. Obviamente mucho con carrera. Sí. Mucho con carrera. Entonces, es un Lamarcito Bebé. No, güey. No, güey. Es más, el cuerpo de Taysom Hill, te voy a decir, es totalmente diferente al señor Lamar. ¿Por qué? Porque este güey está trabajadísimo para cualquier cosa. El señor Polvorón. No. Bien dicho, Polvorón no, Jackson. El señor Polvorón Jackson, no. Polvorón Jackson nada más corre y si le meten la patita, ¡ay, me acabé la patita! Seis semanas a la congeladora. Es lo que pasa. Güey, ya lo han tacleado, ya lo han golpeado, güey. Incluso él ha ido al impacto, güey, y no ha sufrido repercusión alguna, afortunadamente. Debo decir a la gente de aquí que no odiamos a la mar, solamente decimos que es un Polvorón. Sí, nomás porque pues es mejor que sus quarterbacks pedorros que traen. Pues, le tienen envidia, pues. La gente de Drew Lock no estás hablando, ¿eh? Por favor. Es lo que te digo, pues. El gol de Campos ese. El brazo de pateador. Mano chueca. El brazo de pateador, todos los goles. Pues mira, güey, pues. Sí es, mira. Jackson pasa la bola. Hablando que estamos con Ravens, que ahora sí me voy a permitir el comentario, güey. Dale. Lamar Jackson, güey, va a ser un jugador muy bueno que nunca va a tener un anillo, güey. Yo te lo digo, güey. ¿Va a ser otro Aaron Rodgers? Va a ser un jugador... No, Aaron Rodgers sí tiene anillo. ¿Sí? Sí. Tiene uno. Bueno, Dal Marino, pues. Pero no compares con Dal Marino. Yo una vez dije, y lo sigo diciendo... Me refiero a la comparación de que es un muy buen jugador que no tiene un anillo. Es buen jugador, pero sus mejores temporadas van a ser sus primeros 6 años, güey. Es que ese esquema, el esquema de él es muy complicado de ser exitoso en la NFL, güey. Sí puede llegar a Super Bowl, ojalá que llegue, se lo merece. Pero no creo que lo gane, güey. Neta, sinceramente, yo no creo que lo gane. Creo que va a tener juegos de playoff, creo que va a ganar en playoff, creo que va a ganar divisionales. Pero no siento que vaya a ganar el gran juego, güey. ¿Qué? Run Jackson, run. Yo solamente digo, yo siempre dije la verdad que el señor Lamar va a tener... ¿Cuántas temporadas ahorita tiene? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro temporadas. Yo le augurio, o cómo se dice esa madre, yo digo que siete temporadas y después se va a desaparecer. Porque el cuerpo no le va a dar, yo sigo insistiendo. El señor Lamar Jackson se va a cansar de correr, no tiene. Es una teoría muy acertada donde dice todo coreback corredor es un coreback que no dura. Por eso, y lo que dice Lacker. Recuerda que ahora las generaciones están muy cambiadas, güey. Güey, pues dime un coreback arriba de 30 que corra. No corro ni yo. Pues ya vamos a los 40, culero. Pues todavía me falta. Mira. Es que lo que tengo yo. Que no parezca. No, termina tu comentario. El esquema que traiga el coordinador ofensivo es muy importante, pues.
normalmente puedes tener un quarterback que sea muy bueno pasando, muy bueno corriendo, pero si tú sigues la misma estrategia que te ha funcionado, pero le vas a seguir y seguir y seguir, te conviertes en un coordinador y en un equipo predecible. ¿Qué, con, Falco, ¿con qué estábamos Chief bromeando Falco la semana pasada? Mira, ah, mira, los Reyes van a sorprender con una read option y se le quiere el quarterback. Mira, se le llevó la mar. Sí, ah, mira, se le llevó para allá. Ah, mira, no la pichó, se le llevó el quarterback. Finta de engaño de pase, bambo carrera. O sea, se vuelve predecible y por sí, lo tanto, pues, ganable, ¿no? Sí, de hecho, pues ya hemos dicho eso, que es tanto a... Tanto va lo mismo que pues ya la gente ya se prepara, ¿no? Ya sabe para dónde te va. Exacto. Y para el gran juego, güey, o sea, para el Super Bowl, tú sabes que ocupas un esquema de juego diferente porque el mismo plan que tienes para la temporada regular no funciona, güey. Muy bien. Y lo tanto, que dice Marina es lo que dice. Ya, ya, la chingada lo que sigue. Chingada, me parece ya, genial. Gracias, gente. Ya, sí, gracias. Bien. Los Browns 23-13 a los Jaguares de Jacksonville, que tenían espérate, yo quiero hablar de ese partido rápido. Dale. Tenía dos morbos muy grandes de los Jaguares. Yo también. Queríamos ver a Trevor Lawrence, al cabello de oro, al californiano por excelencia, al surfista. A Leandro. Queríamos ver cómo funcionaba y aparte queríamos saber a TNT jugando. Como ala cerrada. Como Aiden, cabrón. Por lo menos me puedo decir que vi a TNT haciendo una jugada. No puedes poner los videos que mandé, ¿verdad? Es que los mandé de la página, chingado. Oye, güey. ¿Lo mandaste a Moca? Espérate, güey. La gente que compró el jersey de Tivo, güey. ¿Qué pedo? Porque hubo raza que... Pues lo pueden vender en Mercado Libre, lo pueden vender en Amazon, ¿va a valer? Es lo que te iba a decir, güey, o sea, un partido pretemporada y el vato vendió jerseys, güey, no mames, güey. No es cualquier cosa. O sea, ¿qué pedo? Perra, ya lo cortaron, dijo. Ya lo cortaron, pero... Estoy mamadísimo. Pero, o sea, yo tenía muchas expectativas contigo, güey, de Tyren. Sí, sí, sí. Yo creo que todos, güey, queríamos ver qué era lo que posiblemente podía lograr. Güey, llegó la que dijo, ¡ey! Team Tivo de la cerrada, está mamadísimo, güey. Mira, la neta que sí. Es cierto, güey. Tengo su calendario. Y no solo mamadísimo, torpecísimo, güey. También, güey. Bruto, güey, para bloquear uno, seas mamón, güey. Ni pedo. Yo quiero hablar de los Browns, aunque aquí el oso siempre me regaña que tú y los pinches, güey. Ah, el coreback está el Lauleta que sacaron, que fue el que jugó el partido. Excelente, ¿eh? Yo creo que sí, que si Baker Mayfield llegara a faltar, güey, este vato va a levantar la manita el número uno y yo me aviento el tiro con quien sea, ¿eh? Se me hizo muy buen partido, güey. Baker muy, 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 muy bien. Y aparte, Baker, yo sigo con la idea de que es muy inconstante, güey. Eso es lo único que la temporada pasada estuvo bien. Cerró muy bien. Y estuvo sano también. Estuvo sano también. Y eso hay que decirlo. Entonces, si se mantiene sano, probablemente tenga buena temporada este año también, ¿eh? Entonces, hay que ver cómo cuaja. Pero vamos rápido porque se nos hace tarde. Los Jets contra los Gigantes. A nadie le importa. Zach Wilson, güey, de los Jets, güey. Ah, con los Jets. Está el pick número uno, güey. Contra el pick número 2 la temporada, vamos a ver Jaguars contra los Jets, es un partido que... Pero son los Jets, a nadie le importa los Jets. A ver, ¿cuándo van a jugar Jaguars contra Jets? Creo que es la semana 4 o 5, se van a enfrentar el pick 1 y 2 del draft. Perfecto. Ese partido hay que verlo, es interesante. Por el morro, contra el pick 1 contra el 2. No, sí, güey, de Jets sí va a jugar Wilson. Bueno, de Jets sí, por Jets sí va a jugar. Y de Jaguars también, güey. Por Jets va a jugar el aguador, güey. ¿Y de Jaguars también? Y de Gigantes, güey, no sé quién llama Gigantes, pero mis condolencias con Daniel Jones, la neta. Entonces, yo creo que esperamos la misma temporada de Gigantes otra vez, de fracasos, güey. No siento que van a ganar más de 3 partidos, la verdad. No veo mejoras en nada, güey, ni de Jets ni de Gigantes, el mismo esquema, aunque hayan cambiado de coordinadores y de head coach. Joder. Pero, no sé, son partidos que quizá por alguna circunstancia especial llegara a ver alguno de los Jets o de Gigantes, la verdad. Ah, sí. Bueno, Bengals 19. Cuando sea un Monday Night, un Thursday Night, que no haya más que ver. Algo así, sí, la verdad.
Bueno, Bengals 19, Buccaneers 14. Le pegaron al campeón. Le pegaron al campeón y unos Bengals sin burros. Adiós. Bengals sin burro, güey. Uh-huh. ¿Qué le pasó? Burros está guardadito hasta la primera o segunda semana. O segunda semana, Todavía lo tienen así como que cuidadito para que se recupere al 100% el señor Burrows, pero aún así los Bengals sacaron el partido contra los Buccaneers. Entonces, ahí está, ahí se los dejo eso. Bien por los Bengals, para por lo menos que su gente vea que sí le están armando, aún si su coreback estrella, porque realmente no veo que puedan hacer nada sin Burrow otra vez, pero esperemos que esté sano. ¿En temporada regular crees que esto hubiera sido el resultado? No. No creo, porque el señor Belichick sí. Digo, Belichick. me fui a los patos. Porque los Bucanes sí hicieron muchos cambios. Entonces, no creo. Sí lo usaron el partido para calar más cosas. Sí, los bucaneros sí, güey. Sobre todo su defensiva en la secundaria, metieron todos los novatos que hicieron draft, todos los ellos cambios. Sí dijeron, vamos a calar, sí, vamos a hacer jugadas y vamos a vamos a usar el partido de pretemporada como vamos, eso. Vamos a hacer un scrimmage, dijo el vato. Y sí, yo creo que esa es la objetivo, ¿no? El objetivo de la pretemporada, creo que Bucaneros la va a aprovechar para eso. El fogueo y ubicar a cada jugador. Y tener a su roster de 53 completo, ¿no? De acortarlo y decir estos van a ser los de la temporada y con eso vamos a seguir trabajando, ¿no? Yo creo que sí. Bengals hizo lo mismo, yo creo que se enfocó más en lo que es la protección. Para ver cómo podría moverse Burro ahí, y como dice el Zúcar, hasta la primera o segunda semana yo creo que vamos a verlo jugar. Espero yo que desde la semana 1 tengo muchas esperanzas de que regrese sano. Y la verdad, pues a mí se me hace un gran jugador. Yo siempre se los he dicho, yo soy fan del juego, más allá del atleta, ¿no? Yo soy fan del juego y me interesa ver buenos espectáculos, ¿no? Y yo creo que Burro es uno de esos jugadores que te da un buen espectáculo ante la adversidad, ante un equipo que no lo ayuda bastante, que lo vimos la temporada pasada, y aún así sigue él queriendo ganar, ¿no? Eso es lo que me gusta de los jugadores. Muy bien. Los Tejanos contra Green Bay, 26-7 le pegaron a Green Bay. Los equipos del drama, cabrón. Los equipos del drama. Noticia de último momento, ¿no? Con Jackson, digo, con Deshaun Watson. A ver, cuéntase, di la gente. Pues que ahora lo están acusando de tráfico de blancas, güey. Es que no viste el meme. No está investigando el FBI, güey. ¿No viste el meme de los Simpsons con el abogado de los Simpsons? Que decía que es. ¿Con Lionel Hutz? Sí, con Lionel Hutz. Lionel Hutz, güey. Lo está representando a Sean Watson. No mames, güey. Es que lo voy a buscar, güey, para ponérselo. Es muy bueno el meme. Sí, pero es güey. Que yo, sí, güey. O sea, yo fíjate que el. De Sean Watson ni la burla perdona, güey. Está alegando que todo, que se quieren colgar de su fama y la chingada, güey. No chingues. Pues no, pero ahora le salió todo eso, güey. Todo el desmadre empezó cuando dijo que ya no quería estar con el equipo, güey. O sea, no creo que sea casualidad, por eso, que, güey. Es casualidad que nomás ya no quiere estar con el equipo y quiere buscar otras opciones. Le aparecen escándalo tras escándalo tras escándalo. Pero como ninguno llegó a demanda, o sea, no hubo problema con la NFL. Pues. Así es, no hay demanda. Son escándalos. No tiene proceso, pues. Efectivamente. Y ahora con Rodgers, el otro pinche drama que también ya no quería, inclusive Rodgers declaró, cabrón, en contra de su propio equipo. Y o sea, volvió a declarar en la semana, güey, otra vez. Y lo volvió a decir, pues, que su equipo vale madre, en pocas palabras. Pues. Uh-huh. Así es. O sea, pero... Pues no quiere estar Rodgers ahí. No, sí, de hecho, él en la entrevista, ¿no? De ahora del posjuego que hubo, él dijo, no, yo sinceramente, el año pasado, en estas fechas, yo ya no quería estar con Green Bay, dijo. Así sí, es. O sea, ya tiene más el año que no quiere estar ahí el vato, pero pues el contrato no lo deja, güey. Pero al acuerdo en que llegaron fue en que va a jugar este año y al siguiente ya puede sacar ofertas, aunque su contrato no haya finiquitado. Así es. Únicamente dije, o sea, ¿sabes qué? Sacaron la chamba este año, cabrón, no seas gacho, mira. Pues ya tiene 38, güey, el siguiente otro 39, ya que le queda. No lo había firmado con mucho gusto en los Broncos, pero no los quiso, ¿eh? Para el siguiente año, güey, te lo llevas. Todavía aguantamos. Es el que tiene 38, está joven. Está joven, está jovencito. Pues 39. Estamos riendo. Plebón está todavía. Bueno, en fin, el drama con Tejanos, güey. Watson no creo que inicie la temporada, sinceramente.
Pero si lo está investigando el FBI es que ya hay algún proceso, entonces. Sí, ahora lo están acusando de trata de blanca, sí, ya. No hay denuncia formal. Entonces. Pero no, una cosa es que estés bajo investigación. Va a terminar diciendo. Otra cosa es que tenga los cargos, güey. Va a terminar diciendo, es porque soy negro. That's racist. Mira, si estamos por Facebook, creo que hasta esa palabra les ofende. Fuck. No puedes voy a decirles ahorita. No puedes pedir un cartucho de tinta Hewlett Packard color gris. Voy a proponerles algo a toda la gente. Si nos empiezan a dar a tundir Facebook con sus babosadas, nos vamos a ir en YouTube. De una vez les digo, nos vamos a ir a YouTube para que se jalen para allá. Va a ser la misma desmadre, pero YouTube. Porque Facebook es más polvorón que la marla. ¡Oh! Estoy apoyando en algo, no sales con eso. Pero es la realidad, mamón. Todo lo ofende Facebook, es cierto. Todo lo ofende. Sí, bueno, todo lo al siguiente partido, Kansas City 19, San Francisco 16. Yo la verdad no lo vi. Yo sí lo vi, güey. Yo sí lo vi. Digo, Trey Lance, pues... Novato, errores de novato, se desespera en el bolsillo, lanza antes. Garoppolo se vio bien, el drive que hizo. Tiene potencial, güey, Trey Lance. No está preparado para iniciar la temporada, pero si va a pasar lo mismo que con Cam Newton, güey. Si San Francisco empieza a tener partidos perdidos con Garoppolo, semana 7, 8, 9, por allá, si sienten que la temporada no está ganada para el playoff, van a meter a Trey Lance para que se empiece a fogar desde ahorita. Porque es lo que van a hacer los equipos. O ponete un poquito más adelante, semana 13, 14, sin posibilidades de hacer el playoff, o tener una buena posición en lo que es la división. Lo van a meter a jugar y Garoppolo se va a sentar, se le va a esperar que se acabe su contrato, que siga vendiendo jerseys, y adiós. Muy bien, muy bien. Ese es el pronóstico que yo espero. Suspiro, dice Marisa. Bueno, Marisa suspiradora. Muy bien, sí, el siguiente partido. Ah, nos pidieron una imagen para el siguiente partido. A ver, sí. Un fan. ¿Quién? ¿De quién? Perdón. Ah, de hecho, había otro fan de los Raiders ahí. Puede juntarse a hacer una... Ya son dos. Ya son dos, ya creo que es un chingo, güey. Ya pueden hacer su barrio, ya. Sí, ya pueden ya hacer, pueden hacer su grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Madre, ahí está, mira. Ahí está. Excelente partido, muy buena defensa. El primero de muchos Raiders. Güey, eso es tenerle fe a tu equipo, cabrón. Eso es amar a tu equipo, güey. Está bien, se vale. La neta, güey. Eso se vale. Me da gusto que la gente se emocione con el equipo. Y se apasione. Yo quisiera, yo nada más quisiera preguntarle al Teteles, Derek Carr, güey. ¿Va a jugar bien este año o va a ser lo mismo estupidez del año pasado que se quejaba de su línea y que le pegaban mucho y que lo hacían correr? Porque la neta, güey, los Raiders, yo sí los veo con un equipazo, güey. Yo sí los veo bien, bien preparaditos para este año, güey. La verdad. ¿A los Raiders? ¿Te late? Sí, güey. Yo sí los veo bien preparados, güey. Pues ojalá, mira, tuvieron temporadas muy buenas y luego bajaron mucho. Y después la temporada pasada fue una muy mala temporada. No sé quién lo puso, güey. Es interactivo con los... Es interactivo, güey, pinche gente. Fíjate. No sé qué les pasa a los Raiders, pero sí, por ejemplo, la temporada pasada no fue una buena temporada para los Raiders. Eso no es... No podemos negar. Y ojalá sus fans esa temporada tengan una muy buena temporada. Va a ser MVP, dice el Tetel. Va a ser MVP, dice el Dead Card, dice. Solo por debajo de la mano. Yo Salen se la peló entonces. No, yo pienso que señor Yo Salen va a ser MVP este año. Bueno, continuamos con el segundo partido. Los Rayitos del Necaxa de la NFL. Ganaron 13. Felicidades a mi carnalito Waldo. Ganaron sus Bolts. Ganaron sus chingón. Bols, qué chingón. Yo también auguro que esta temporada sea una buena temporada para los Chargers. Por lo menos una temporada, yo los pienso ver en playoff. No sé por qué. Yo creo que va a cuajar el señor. ¿Cómo se llama el coreano? Se me olvida el pinche nombre. El surfero. Yo creo que va a cuajar y que va a ser una buena temporada. Tengo fe en que Chargers haga una buena temporada.
Es mira, equipo que se me hace como, ¿cómo que sería? ¿Cómo podría ser el Atlas? sea, nunca ganan, pero divierten. Güey, es que Justin Herbert. Sí, güey. Es de las mejores porras, ¿eh? De las mejores barras deportivas. Sí, sí, sí. El Zúcar ya ando chueco. No, no, esta vez no ando chueco, pero podemos arreglarlo ahorita. Ahorita lo arreglamos, ¿cómo no? ¿Qué te vas a meter? Ah, no, ¿qué pasó? Eso es solamente por el OnlyFans. Recuerde, OnlyFans, OnlyFans.com, diagonal Zúcaras. Estamos por abrir nuestro OnlyFans de los Mockers, así que. Abusados. Tenemos toda la temporada para ponernos en forma y empezar a subir. Ah, nos tenemos que poner en forma, estoy fuera. Pero era Gordy Fans. Gordy Fans. Yo creo que en ese se pegamos con el Gordy Fans. Vale, madre. El último partido, rápido. Banderas contra. Nada que ver, güey. No mames, güey. O sea, ¿qué vamos a hablar de ese partido, güey? ¿Qué pasó con Carson Wentz? ¿Dónde está? En su casita, viendo la tele. Madre, el vato, güey. Cobrando 40 millones anuales. ¿Qué va a querer el vato así? Ni gobierno. Los conscientes que lo estafaron. Semejante estafa maestra, güey. Qué estafa, güey. Pero mira, los Colts para las Águilas, güey. Los Colts pueden estar tranquilos porque las Águilas siguen pagando por el contrato, güey. A la vez. Ya el siguiente año ya les va a costar a los Colts. A Colts. Pero este año sigue financiando Papi Águila, mira. Hay billete, mijo. Sí, mira. Billete. Aunque el equipo se queda miseria. No hay pedo. No, sí, güey. Yo creo que. Yo tenía esperanzas, güey, por el pick que está prometido. Si Carson Wentz juega el 75% de los partidos y se llega a playoffs, ¿no? Nos dan un segundo round pick y un primer round pick, creo que era. Oh, pero con la. Sí, no. Por eso yo quiero que jueguen. No creas que me interesa que porque. Y un combo de loco, de cerveza y sabrita. Sí, no. No creas que porque. Un vikingo. No creas que porque quiero que gane Colts, güey, sino porque quiero que nos den los picks del siguiente año, güey. Pero no, con la lesión del vato ya no. O sea, si el vato juega el 75% de los partidos de toda la temporada regular. De los snaps, creo que es de los snaps. Ah, De los snaps es un segundo round pick. Y si aparte llegan a playoffs, o sea, es un primer round pick. Ah, ok. Si es el 75% de los snaps, de todos los snaps de la temporada, es un second round pick. Y si, llega a playoffs, es aparte del segundo, es uno o de solamente primero. Uno y dos. Y si queda campeón, una dotación de sabritas y los pechilindros y la colección de tazos de unas palitas y unos bongles y unas papas sazonadas de los Tiny Toons y de los picapieras. Está buena la promo. Las panteras no existen, dice, nunca he visto ni resumen de esos güeyes. Desde que salió Cam Newton de ahí, ya no existen. Nada, güey. Pero está Christian McCaffrey, güey, lo único bueno. Otra vez. Otra vez, no existen los Panthers. Gracias. El Tavo tiene un jersey. ¿Y eso qué? Güey, yo no conozco fans de no sabe, Panteras. No sabe ni puta madre de fútbol americano, pero tiene un jersey. No tiene un jersey. Yo no conozco un fan de Panteras, la verdad. La fiscalía descansa, entonces. Está muerto. Bueno, regresamos a ver, explícanos esto, los ratings de cada equipo. Ratings, mira, güey, todos los años se hace un desmadre con el Madden 22, que hacia la siguiente temporada, ya viene ahora en octubre, creo que sale el juego, en septiembre, no recuerdo. Y siempre es importante los ratings, porque se hace una gran parafernalia, un gran equipo de producción para dar el 99 al club del 99 a algunos jugadores. Y es muy importante también ver lo de los ratings, porque hay muchos analistas detrás de esto que estamos viendo aquí, de las gráficas. Y de aquí salen los power ranking en muchas ocasiones para las primeras dos o tres semanas, porque no hay un precedente de cómo están jugando. Y aquí vienen estadísticas tanto como percepción de campo, manejo de bolsillo, depresión, fuerza de brazo, velocidad. ¿Cuántos saltas? Oído sí, de águila. Mire, todo eso viene. Entonces, lo interesante aquí, güey, es que Tampa Bay, obviamente, todos estamos de acuerdo en que pues es contendiente al Super Bowl, ¿no? Kansas City, ni se diga. Green Bay, obviamente, también. Ravens y Browns, güey, son contendientes a playoffs. Tenías que mencionar dos juntos.
Están juntos, o sea, 4 y 5, güey. Ah, cuatro y cinco. Pero está junto con Green Bay. Pica la cola y tu lado. Bueno, güey, está bien. Bueno, Polvorón. Polvorón y Baltimore. Así, así no. Baltimore y Green Bay. Así quieres que lo diga. Sí, sí. Bills, Dallas con lo del señor Dak Prescott, si es que está sanito para jugar. Así es. Arizona con el señor Kyle Murray, obviamente. Tennessee Titans, que ya los vimos. Los Chargers, y los Rams, ¿no? Que son ya todos los demás, porque son como ya el resto de la bola de pelados que sí, nosotros estamos en el 15 ahí, pero pues bueno, ahí van, nosotros, van a pelear ahí. Güey, interesante ver, a Pats tan abajo. ¿13? Es lo que te iba a decir. Pero a ver, y Steelers en el 19, mamón. Steelers en el 19. Hasta más abajo deben estar. Llegan a playoff, mamón. ¿Por qué se repiten los números, güey? Porque están empatados, animal. 84, güey. 84. Pues sí, pero los números, ¿cómo los alteras así, pues? Así está el rating, güey. De por sí estoy pendejo y luego me cambian los números. Sí. Güey, en vez de pelearte por los equipos, se pelea por los números, güey. De por sí estoy todo pendejo y luego me repiten los números. ¿Cómo que del 6 sigue el 6, pues? Y del 6 sigue el 8, mira. Ponte el 7, mira, güey. Se lee así, mira. Defensiva 92, Bucaneros. Ofensiva 90. Déjame pongo los lentes. Kansas City. Ofensiva 96, defensiva 78. Green Bay. Ofensiva 91, defensiva 85. Ravens. Ofensiva 84, defensiva 85. Está mejor rankeada, fíjate, la defensiva de Ravens que la ofensiva. Ya. Si y no, así sucesivamente, güey. Lo ahí se los dejamos para que lo chequen y vamos a poner. Está interesante. Mira, para cuestiones de estadísticas, está interesante porque, como te digo yo, intervienen muchos analistas para hacer este ranking. Sí, wey. Así es. Y hay muchos factores tomados en cuenta. En el juego tiene que ver. Tiene mucho que ver, así es. En el orden, los pues, quitan el trapo y no lo ponen. Está bien el orden. Digo, andas viendo tú ahí. Del 6 de 6, del 6 al 8, a ver. Vamos a esto mejor. El top 5. El 8 y el 10. Top 5 de este es interesante. A ver. ¿Qué para nuestros amigos, mira, para los amigos del Fantasy, lo voy a explicar. Para nuestros amigos del Fantasy que tanto nos gusta, que ya viene la Magiste Football League en las siguientes dos semanas, vamos a hacer. Estas son las proyecciones que se tienen para las mejores defensivas de la temporada. Sí. La número 1, Rams. Muy bien. Sí, el señor Aaron Donald pesa muchísimo ahí. La número 2, Steelers, ya lo sabemos. Lo vimos en el partido contra las Águilas. Yo creo que ahí sí les va a mermar la ausencia de Bob Dupree. Sí, pero era la mancuerna con Watt. Y la neta que sí les va a afectar un poquito. O sea, no en su totalidad. Pero tiene una pinche secundaria bien cabrona con ese. Tienen muchas intercepciones de balón, lo que tiene Steelers. Por la secundaria es lo que te digo. Pues el safety, el. Se llama Sepi Fitzpatrick, ¿no? Sí. Minka Fitzpatrick. Es lo mejor que han, le quitaron a los delfines, le hicieron un robo a los delfines de ese compa. Así es. Entonces, Washington también ya demostró que tiene una gran defensiva, pone una gran presión sobre los quarterbacks. Ravens ya lo hemos visto también, tiene una muy buena defensiva. Y Bucaneros que mejoró muchísimo, que ganó el Super Bowl. O sea, todos estamos de acuerdo que la defensiva. Muy bien, estamos de acuerdo. Vamos a pasar a las de Titans, porque aquí yo tengo una, yo estoy en desacuerdo. Totalmente. A ver, güey. A ver. No, ¿quién no te gusta, güey? No está Tintivo, güey. ¿Dónde está el Tintivo, güey? Es que era el número 6, güey. No cabía, güey, en la lista. Era el número 6, güey. Kelsey, el primer lugar. Totalmente. Kelsey, güey, el mejor de la liga. El año pasado lo demostró nuevamente una vez. La revelación del año pasado fue Waller de los Raiders. Aparecía bastante en el Fantasy como los mejores. George Kittle de San Francisco, también lo hemos visto que fue el top 5. Andrews de Baltimore Ravens tuvo una gran temporada, y Hawkinson de los Detroit Lions, que nuevamente, güey, Leones, yo no sé por qué no ganan partidos, güey, tienen muy buenos jugadores, güey, no. Hay el Gusi Rebeno que nos diga. Es lo que dice él, o sea, de hecho, él dice que él sube el rating del Madden, güey. Él sube el rating del Madden. él lo sube, güey, él solo, güey, es el único sí, que juega. Sí, güey, o sea, es que en papel Leones, no sé, güey, no es para que esté tan al suelo. Mira, ahí dice, ese top está mal. Hawkinson debería estar en el primer lugar. Es que sí, güey, es que es buenísimo, güey. Es neta que sí, Hawkinson es buenísimo, güey. ¿Por qué no está Shannon Sharp? Shannon Sharp dice. No, en el top 10 sí sale, güey. En el top 10 sí sale en Shannon Sharp, pero nada más hasta el 5 porque pues son los más. Vámonos a los wide receivers. Wide receivers, está interesante. Davante Adams, que ingresó al club del 99.
Stephon Diggs, que se quedó en el 98 del Madden nuevamente. Tyreek Hill, el hocicón que anda ahí peleando con Usain Bolt, que dice que le gana, pero bueno. Perro, de hecho, lo está retando, ¿no? Usain Bolt lo está retando. Lo retó, güey, le dijo medalla contra anillo, güey. Ay, qué bueno. Ya le saco, ya no le contesto, ya le saco. Oye, pero es duelo de mandingos. Como 2 metros, güey, no mames. Güey, los dos son mandingos, güey, no está cabrón esa madre. Va a pasar Star Wars esa madre. Usain Bolt, Tyreek Hill, güey. Pero corren como locos los dos, güey. Ah, bueno, neta. O sea, que no te les escapa. Creo que lo retó a 70 yardas, algo así, ¿no? Son 40, los 40, ¿no? 40 yardas. 40 yardas, creo que Hill decía que las corren 4.29 y creo que Bolt dijo que las corrió en 4.22. O sea, es mínima la diferencia, ajá, es muy poquita. Jerry Rice no está, güey. No, Jerry Rice no está, ya está retirado, pero ya anda en la. ¿Qué cacho cadena anda? Tom Ratman, no sé, ¿está en serio? No, el otro le robocó, güey. Detroit, pues es la ciudad, güey. Yo no sé si ustedes nos extrañaban a nosotros. Pero nosotros sí los extrañábamos a ustedes. Sí, cada maldito segundo. Neta, los extrañábamos. Sí, neta que sí. Bueno, pues ahí está. En fin, de Andre Hopkins, el último, pues adición de Cardinals. Así es. Vamos a ver qué nos queda. Running backs, Simón. Está. McCaffrey, lo bueno que tiene Panteras, ya dijimos. Alvin Kamara, otra vez. Saquon Barkley, que aunque la temporada pasada estuvo muy eclipsado en Gigantes, no le dio tanto juego. Sí, ese cabrón es que. El problema es el equipo. El problema es el equipo. También necesitas un buen equipo para que te hagan brillar. Está cabrón que estés solo. Es que. Es lo que te digo, o sea, no eso todo tiene que ver tu talento, pero también tiene que ver la pinche línea ofensiva que tengas para poder hacer tu trabajo. Eso sí. Bueno. Así es, señor Derrick Henry. Lamar Henry. Esperamos una muy buena temporada del señor Henry. Derrick Lamar, ya no se te olvidó, es que se llamaba Lamar. Yo siempre lo supe, güey. Y el señor Pito. Pero este no es polvorón, güey. Ah, no es coca. Ah, ¿cómo no? ¿Que Henry no es polvorón? No, güey. No, ¿cómo no? El juego de playoff que le pusieron una chinga que no corrió ni 40 yardas, güey. Batalloso eres, Daniel. No, porque si ya saben cómo soy, ¿por qué le pica? Un juego, como dicen, un juego no hace la temporada, güey. Un juego Barry no hace la temporada. Ahí anda. Barry Sanders. No, y eso ya está en el Salón de la Fama. Pero me gusta porque dicen los... No, deja tú. Son grandes jugadores de leyendas ya y pues ahí aparecen en eso. Para que vean que la gente que le sabe aquí. Qué bonito. Me gusta. Entonces vamos al último, al de los quarterbacks. Patrick Mahomes, número 1. Josh Allen, número 2. Kyler Murray, número 3. Dak Prescott, sí, se mantiene sano. No mames, ¿por qué metieron al polvorón? Abajo de Prescott, Lamar Jackson. Polvorón. ¿Por qué metieron al polvorón, güey? Porque es mejor que por estadísticas, güey. Es que acuérdate que es para el fantasy, güey. Genera estadísticas, genera puntitos. Es mejor que Driske y que el otro, ¿cómo se llama el tuyo? No, ni te sabes el nombre. Así de meco, güey. Mi coreback. Nick Mullens, güey. Mi coreback va a ser Nick Mullens, güey, esta temporada. Wey. Y Forrest Mullens. Gump. Wey, es el chinito que está con los 49ers, ¿verdad? Forrest Gump, dice. ¿Con quién, güey? Este está bien chido, güey. ¿Seguirá Lamar con sus berrinches? Sí, güey, sí va a seguir, güey. Sí, es su personalidad. No va a cambiar, güey. Está verde, güey, imagínate, güey. Ah, oh, pues sí, qué mal. ¿Dónde está Jay Falco? Fíjate que no sé qué están diciendo los plebes, güey. Fíjate que a lo mejor me voy a meter a ver si hay un fantasy retro, güey, de los grandes jugadores, güey. Pues estaría genial, interesante, güey. Bueno, fíjate que lo voy a buscar, güey, lo voy a dejar a tener. Vamos a ver. El Dani nos juntó unos memes aquí, vamos a ver. Juan Babuches. Esos fueron los promedios de pases de los novatos a observar. El rating, pues. O sea, Mac Jones fue el más alto. El osito está bien chilo. ¿Pero por qué tiene la bandera gabacha? ¿Con quién está Mac Jones? ¿Están los patriotas? Porque es patriotas, güey. Patriotas. Ah, bueno. Los Jets. Zach Wilson, Jets. Osos. Ajá, Osos, sí. Justino Campos, 64. Jaguares. Leandro Mac Jones, lo digo otra vez, hizo un gran trabajo,
pero aún así me gusta más cómo se envolvió en la bolsa Justin Fields. A mí también, yo estoy de acuerdo. Tuvo más movilidad. Mucha. Mostró más en el juego, mostró más. Con los Jaguares, don Leandro tuvo 58.5%. La muchacha en Arizona esa. Con los Gambusinos, Trey Lance con 49.0 de rating. Pero hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de Trevor Lawrence, nada más tuvo dos drives, güey. Él jugó, ni siquiera jugó un cuarto completo. Entonces, pero su rating es muy, muy bajo. O sea, no tuvo mucha oportunidad. No fluctúa. Es el Madden, pues. Sí, ya se cuenta. Chilo, ¿cómo le hicieron que reí este vato por eso, güey? Es que no mames, güey. Capturaron su esencia, güey. Yo te lo juro, güey. Yo me tuve que meter a Google, güey. A ver el video original, güey. No, yo pensé que era real, güey. Yo pensé que era real, güey. Tuve que ver el video, güey, que ya vi que no, se está bien la estatua, güey. El busto, más bien. El busto del señor Manning. No, el busto es de aquí para arriba. Esa es la pura maceta. Bueno, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué no le alcanzó? No, es que no pidieron llaves como con Colosio, pues, para hacer la estatua. Es de mi agrado informarles que hoy perdieron los Cowboys. Muy bien, excelente. Este, sí, memes agarrados de las páginas de internet, ¿no? Bien, FL, para que lo vean. Síganla en Facebook. No estamos peleados con nadie aquí, la verdad. Sí, al contrario, les damos publicidad para que... Sí, es caso fue fuera de acción indefinidamente por lesión. Que está bien chido, güey, la neta. Me dijiste que Carson Wentz estaba en perfecto estado de postración. Qué triste, güey. Está muy triste. No estoy triste porque van a perder picks, güey, la verdad. Sí, obviamente. Y dinero. La realidad de muchos Padbox. Los nuevos Padbox. La nueva generación del Padbox. Muy bien, vamos a analizar rápido lo que se viene en la segunda semana. Presentando esta sección, nuestro patrocinador. Discúlpame usted, vamos a regresar. Como parte entonces de las sorpresas, ya tenemos patrocinadores, señores, entonces, nuestro primer patrocinador de la noche. Espérame. Platiquen de algo. El Dani ya se fue a miar otra vez. Ya es como eso. En el intento que tenemos por mejorar el programa y por darles ahí vamos. Tenemos un patrocinador. les voy a leer a ver si adivinan de quién se trata, ¿no? Sí, dale, ve dando el review. Me sí, miren, les voy a mostrar el regalito que tenemos para ustedes ahorita al final de la sesión. Ah, porque tenemos regalitos. Tenemos regalitos, es importante, güey. ¿Cuál va a ser la mecánica para que se lo lleven? A ver, cuéntanos. Bueno, ahorita vamos. Tenemos esta botellita, señores, que ahí sí se ve bien. Ahí se ve. Pero primero vamos a Bacanora, de Bacanora Jack, que nos envían nuestros amigos de aquí de Bacanora Jack para regalárselos a ustedes. Son 50 mililitros, fácilmente le salen. Dice ahí. Aquí, déjame leer un poquito. A ver, dale. Jack Bacanora, sin duda, si el estado de Sonora tuviera un sabor, este sería Bacanora. Así es. Eso, y los señores de Jack Bacanora se ponen las pilas con nosotros y pues gracias por el patrocinio y por los regalitos que mandan aquí para la raza de los pinches Mockers, así que usted se puede ganar ahora sí que una botellita. ¿Qué es, mi Cracker? Ahora sí, díganme. Es una botellita de Bacanora. Un plus para Cracker, por favor, para que la gente está vea. Está totalmente sellada, está selladita, está bien en su bolsita, muy bonita. Ahora sí, enséñalo. Ahí está. Sí, señor. Bacanora reposado, dice, pero no se alcanza a leer bien ahí. Con razón, fíjate, noté el color un poco más ámbar. Sí. Que fue está reposado. Muy, neta que tiene muy bonito color. Está muy sabroso. Lo probé yo en el evento que hubo ahí de Mauca Bazar. Está excelente. Y nos regalaron esta botellita para regalarla aquí al público, a nosotros. Les voy a leer aquí una tarjetita que me dieron muy amablemente para que no se me olvide. Mira, pues qué bonito. Dice, el Bacanora es un destilado que se obtiene de agaves y podríamos decir es primo norteño del tequila y el mezcal. Se produce del agave Augustifolia Hau, también conocido como vivíparo y yaquiana. Esta bebida sonorense se llama así porque proviene de uno de los 72 municipios de Sonora que lleva el mismo nombre, Bacanora, ubicado en el centro del estado. Entonces, nuestra botellita de Bacanora, Jack, uno de ustedes se la puede ganar. Y ahorita al final les vamos a decir la dinámica para que se la lleven y nosotros con mucho gusto se la vamos a enviar hasta su casita.
Ahí está. Mira, qué bonito. Ahí está, así quedó el patio de Laker, se puso una peda y se le cayó la pizza. Son las presentaciones, vayan y denle amor a la página, están en Instagram como arroba Yak, Bacanora Yak, ahí lo pueden seguir. Escríbelo ahí en el banner. Ah, ok. Como no, yo lo escribo aquí. Okay. Pónganle sus visitas en Instagram, las redes sociales de Yak Bacanora. Recuerden darle like y compartir a sus publicaciones y consumir los productos. Así es como apoyamos los negocios microempresarios. Sobre todo eso, fíjense, es una empresa local, están despegando, hay que apoyarlos. Si se fijan, tienen el reposado, que es el destilado del blanco. Vayan a darle amor a su página, díganle que lo mandamos nosotros, ya que lo prueben, pueden hacer su reseña ahí con ustedes. La persona, pues, que se va a ganar la botellita, la neta, pues, si te avientas tus buenos 3-4 tragos, güey, yo creo, güey. Ah, sí, ¿no? Sí, son viejotos, güey, se van a embarrar. La neta, güey, yo creo que sí, güey. Una vez más, Facebook nos va a chingar. Ah, ¿cómo chingas? Que nos mandan a YouTube. No me prives, Daniel, no me prives. Bueno, ahorita les regalamos la botellita. Ahora sí, semana 2. Ahora sí, vamos a la semana 2, vamos a ponerla aquí porque... pues como andaba poniendo fotitos, pues ya valió, ya me lo ponía la foto del oso bichi que me la mandó. ¡Ey! Te dije que la guardaras bien. ¡Ay, pero vamos! Es que te veías muy bien. ¡Rápido! A la semana 2 y vámonos rapidito y vamos a ambos pronósticos. Nada de babosadas. ¡Semana 2! ¡Pats contra Eagles! ¡Pats! ¡Fácil! ¡Eagles! ¡Eagles! ¡Mames, güey! ¡Eagles, güey! Ok, Eagles. ¿Qué apuesta? ¡Ah, caray! ¡Ya te rápido vamos a empezar! ¡Hijo de su madre! Espérate, no estaba preparado para esto. Yo ni le voy a los Pats, nomás por el enfadoso. No, por un pedo. Pero yo digo que van a ganar los Pats. No, yo digo que van a ganar las Águilas. Bueno, vamos bien. De este Kansas City, ese va a ser el jueves, es el día de mañana, ahí para que la gente, para que lo watche. Viernes, el viernes 20 de agosto hay dos partidos, está Kansas City contra los pinche Cardenales de Arizona. Buen partido, creo yo. Kansas City debe de ganar. En teoría sí. Tranquilamente. Ok, muy bien. Después está los Bengals de Burrow contra los WTF, los Washington. Entonces, ahí yo también pienso que los Bengals van a volver a ganar el partido. Yo siento que Washington, güey, sí, yo siento que lo que va a ser la pretemporada de Washington va a ser la defensiva y la van a afinar, güey. Van a hacer los ajustes necesarios para tener a sus 11, su secundaria completa, y van a probar nuevos esquemas contra Bengals. Yo siento que va a ganar Washington. El sábado 21 de agosto tenemos un chingo de partidos. Muy buenos, güey. De hecho, hay partidos muy buenos, güey, la neta. Primero. Bills contra Chicago. Así es. Yo aquí quiero que gane Chicago, güey. Justin Fields, quiero verlo jugar, güey. Yo quiero que le den más juego, la neta. Sí. Yo siento que va a ser Hay que recordar algo. ¿Son 3 partidos de pretemporada o 4? 4. ¿A 4? El cuarto no importa, ¿no? No. El cuarto, es que el cuarto juegan totalmente las reservas, pero te digo, o sea... Sí. Está culerísima la última jornada de pretemporada. La neta, Mira, pero igual la vamos a ver. No, igual la vamos a ver. No, sí, claro. Recordemos que estamos aquí por el deporte. El amor al Jets tocho, contra Green Bay. Green Bay. Vamos a ver a jugar Jordan Love, güey, no sé. Green Bay. Panteras contra los pinches Cuervos. Ravens no tiene nada que hacer Panteras, la neta. ¿Quiénes son las Panteras? Falcons contra... Juega Christian McCaffrey, güey, le sale 500 yardas a la verga. Eso está bueno. Falcons contra Dolphins. Ese está interesante. Yo voy Dolphins porque la neta no sé Falcons a qué vaya a jugar este año, güey. No entiendo yo. Yo tampoco. Yo a Falcons no le veo pies ni cabeza. No sé, güey, la neta. Yo a Falcons no sé qué van a jugar, güey. Así es. Bueno, mira, vamos a hacer el cambio y tenemos que sacar una dinámica rapidito para que tengan chance la gente de este. Bueno, mira, vamos a ponerla fácil. Primero que nada, que nos manden un pinche inbox. De una foto. No, güey, el Diego no nos va a mandar, no chingues. Sí, lo conocemos. Pinche Diego nos va a mandar el fundido pidiendo bongles acá. Y, pues, no mames. ¿Quién me trae bongles? Yo te iba a decir que escogiéramos 5 partidos, güey. Y el que latinara a más
Ah, pero falta mucho, pues se lo va a tener que esta semana, ¿no? Pues. Pues no, sí, el próximo programa mencionamos el ganador. Sí, Está hablando mucho, güey. La gente se lo tiene que llevar porque vio este. Y para el fin de semana. ¿Quién tú quieres que se lo gane el fin de semana ya? No, yo. Creo que se lo llegue ya, hoy. Ya, va, está bien. Dale. Ahorita. Hoy. Para que, hoy. Para que mañana mismo salga el ganador. Que nos mande, que nos mande el sobrenombre más divertido para la marcha. Sale. Me gusta. Nos vamos a publicar, güey. Por favor, dinámica. Para la batalla. Sí, está bien, güey. Ah, que nos, es más, esta va. Que nos mande una foto viendo los mockers. Va. Una foto viendo mockers con su jersey. El primero que lo haga. Va, ya está. Me parece perfecto. Con su jersey y viendo una viendo los mockers. Y que nos las mande. Ahorita, nos manda en Madriza. El que lo quiera llevar, nos manda por inbox y todo bien. Ahí está. Rapidito, el primero que llegue se lleva su etiqueta de Bacanora. Ahí está. Muy bien. Ahí está, entonces continuemos. Tú no, tú cuentas. Nosotros no participamos, güey. Nosotros no podemos ganar, güey. Tú no puedes. Ahí te va. Los Leones contra los Steelers. Nosotros no podemos ganar, güey. Leones contra los Steelers. Voy Leones, güey. Leones, güey. Muy bien. Ok. Tennessee contra Buccaneers. Voy Tennessee. Yo pienso que Buccaneers ya corrige sí, y ya juega será. Mejor. Yo siento que no, güey. Yo siento que Buccaneers no va a jugar a ganar todavía. No sé. Me da la impresión de que no. Está arreglado ese jale. ¿Por qué, güey? O sea, estoy pidiendo algo muy fácil. Es más. No, güey. Una foto más, con tu jersey viendo los mockers, güey. Nos quedan 20 minutos todavía, güey. Está bien. Que no traigan el jersey porque a lo mejor no todos tienen jersey. Que sea viendo los mockers ahorita. No un partido, no un pinche juego de hace 300 años, una. Pero ¿sí? Si no tienes jersey, el de. O sea, pusiste más pero fácil todavía. Pues es que, pues si no tienen jersey. Bueno, sí, es cierto, que tengan el jersey. No, sí, que tengan el jersey, güey, que la sufran tantito, güey. Ah, sí. Eso, mira eso. Sí. Que tengan el jersey de NFL y viendo los mockers, güey. Está bien, güey. ¿No? O una camiseta alusiva a la NFL, puede ser, pues que sea su camiseta de su equipo, lo que sea. Pero que sea alusiva a la NFL. O Bichi que siga diciendo quiero volver. No, porque luego vamos a recibir muchas, güey. O que se pongan un plumón. Hashtag mockers. Hashtag mockers. En el teclado. Sí, en el teclado. Muy bien. Houston contra Dallas. Houston. Yo digo que Houston. Colbert versus Vikingos, voy Vikingos, creo Vikingos, que Vikingos, güey. La tiene muy difícil esta temporada, a menos de que empiece a enseñar algo mejor, ¿no? Raiders contra Rams, creo que va a ser un buen partido. Y creo que van a ganar Raiders. Raiders. Yo también siento que ahí el yo creo que va a lanzar más titulares Raiders y va a empezar a probar ya lo que vamos a ver en la temporada regular. Yo siento que Raiders va a ganar. Broncos siento que Raiders necesita ese boost de confianza de comenzar a ganar partidos desde ya. Levantar el ánimo. Yo siento que es eso. Bueno, voy Broncos. Siguiente juego, voy Broncos. Broncos, Seahawks. Está Russell Wilson, no hacen nada, güey, los Seahawks. Es lo que te digo. Entonces yo digo que Broncos, güey. Y Broncos, si juega con Driscoll, con su quarterback titular. Que no tiene más. Que Andrew Locke, güey. Andrew Locke, güey. ¿Cuál es Brisket, güey? Ese otro. El domingo tenemos los Gigantes contra los Browns. Creo que van a Browns. O sea que van los Gigantes otra temporada malísima. Sí, güey. Yo dije Gigantes 3 wins, güey, si acaso, güey, 4. Y porque no he visto su calendario, quién sabe si 1 o 2, güey. Sí, yo voy Browns, güey, la neta. Aunque digan por ahí que soy fan closet de Browns, me hubiera molestado. Mira, pinche Villamelón, cálmate ya. Ya vas a empezar, güey. Por eso, antes de que iniciaran los partidos, yo les puse a quién les iba. Los Troncos contra los Browns. Sí. Muy bien. El último del domingo. Así es. San Francisco contra Bolts. Contra Chargers. Voy a los Rayovac. Voy a Rayovac también. Y el lunes por la noche, los Jaguares de Leandro. Leandro Lorenzo. Contra los Santos. Creo que van a ganar los Leandros. Yo creo que van a ganar los Leandros, güey. Yo voy Santos, güey.
Neta, güey. De la New Orleans. Con Taysom Hill y el otro vato, no sé cómo se llama. Pues fíjate, pero bueno, no son los titulares, pues, pero igual. No, no, no. O sea, en el caso de Santos, sí, güey. Taysom Hill es el que va a jugar, güey. Sí, no tienen otro quarterback. ¿Y Alvin Kamara? Ah, bueno, no. Pues no. A ver, se les falta el power ahí, pues también por terrestre. Pero igual yo voy Santos. Y esas son mis predicciones. A mí me emociona, güey, ver a Trevor Lawrence jugar, güey, porque es lo que te digo, güey. Va a dar el brinco bien cabrón del colegial a semana 1 NFL, güey. Y ojalá y triunfe, güey. Ojalá y le vaya bien, la neta. No soy fan de Jaguar ni nada, pero como les digo, yo por amor al juego, güey, por ver buen espectáculo y ver un equipo que comience a levantarse nuevamente. Neta, que yo espero que le vaya muy bien y que se acostumbre muy rápido al sistema de la NFL. La verdad. Ay, güey. Necesito, güey, que haya más partidos interesantes. Bueno, vamos a rápidamente. ¿A dónde vamos? A la UFC. Señores, a la UFC. Vamos a para la gente que le gusta la UFC. Como a nosotros. Rapidito. Fin de semana va a haber una buena pelea. Se enfrenta Cannonier contra el señor Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum. ¿Volvió el Caincito, güey? Volvió. Ahí está. Dice Roberto Primas que Roberto Rivera Dimas que ya envió su foto. Así que si me la pueden conseguir, con todo gusto. En su pues tiene que mandar al inbox de Mockers, tienen que enviarlo, ¿no? No sé. Ah, sí, Dani mandó algo ahí. No, tú lo cuentas, Daniel. ¿Cómo chingas? Bueno, va a estar muy buena esta pelea, va a estar muy interesante. ¿Por qué? Porque el señor Cannonier va en tercer lugar del ranking. Espérame, espera tantito, Roberto. Dígame. Pues prende el foco, cabrón, no se mira. A ver, pásame, estoy muy ciego. Güey. No se ve nada. No mames, no se ve tu celular. No, o sea, nomás se ve el resplandor de la pantalla. El comentario de Diego es lo más acertado que he escuchado. Gastelum y su cuerpo de borracho problemático. Totalmente de acuerdo. Y debo decir que Kelvin Gastelum, señores, tiene familia aquí en Ciudad Obregón y aquí ha venido a pistear ese vato. Sí tiene cuerpo de borracho problemático. Eso no sabía, güey. Porque sí, güey, el vato tiene parientes de por aquí. Una vez anduvo por aquí, por Ciudad Obregón. Y le gusta el drink y le gustan los taquitos. Pero es gabacho, ¿no? Gastelum. El vato nació en Estados Unidos, pero es de papás mexicanos. Tiene familia, creo que en Hermosillo, en Obregón y en unos ranchos de por aquí Sonora, no me acuerdo exactamente. Puro guerrero sonorense. El vato es de por aquí y pues ahí está el asunto, ¿no? Pero bueno, va a estar esta pelea, pero aparte de esta pelea, quiero enseñar, dígame. Ahí les mandé a nuestro grupo de WhatsApp de Mockers la foto. ¿Yo cómo voy a saber? Roberto. Güey, no se ve nada, ya vi yo, güey, no se ve nada. Roberto, prende el foco, carnal, la neta no se mira, güey, no podemos aceptar. Está en la oficina, güey. Prende la luz. Lo van a cachar. Prende la luz. Espérate, ahorita se la voy a poner. Vamos a seguir con esto para terminar con la UFC. Sí. Ahorita continuamos, ¿no? Déjame poner aquí para ponerles las tres peleas principales de la noche, para que vean. Porque hay algo muy interesante de esas peleas, que para los amantes de la UFC que ya tienen algunos años viéndola, es bastante interesante que si lo encuentro otra vez, que fue su pinche madre, ¿de dónde estás? Guida Madsen Porter. Exactamente, es lo que quería marcar. Va a pelear el señor Guida, Clay Guida. Clay Guida contra Matt. Veteranazo. Ándale, esta mera. Veteranazo, Clay Guida va a pelear. Y va a pelear contra Mark Max. Esa en lo personal es el morbo más grande que tengo. Según yo, Clay Guida ya estaba retirado. Y ahí me acabo del San Vicente. No sé si a lo mejor este va a ser su última pelea. Si alguna vez a ustedes les tocó ver a Clay Guida, es un peleador con una gran movilidad, extrema movilidad. Y nosotros le decíamos, si el Daniel no me va a dejar mentir, le decíamos que era el Blanca del Street Fighter. Sí, no. El Blanca del Street Fighter, porque se mueve muy, muy parecido al Blanca, se agacha mucho, tira mucho pinche golpe, es muy inspirador. Entonces, da toques. Y da toques el culero. Es una muy buena pelea. Es una buena cartelera. No es una cartelera estelar, no es una cartelera UFC. Y esto es ventaja porque la puede usted ver
por televisión por cable, el Fox Sports, ahí la va a estar pasando, entonces... Perdón, disculpa que los interrumpa. Es que mira, Roberto, creo que no entendiste bien la mecánica, carnal. La dinámica es de que tú tienes que mandar una selfie viendo el programa, pero por tanto... Con el jersey. El jersey. O sea... Mandó fotos. Gusi ya la mandó, Gusi ya se lo ganó, güey. Si la con su hashtag mandó. Lions, güey. Ahí te la mandé al WhatsApp. A ver, Gusi Ribeiro. Ahí te la mandé ya. No mames. Está chila, de neta está chila. ¿La mandaste al WhatsApp? Sí, la voy a mandar, la voy a mandar. Ah, mira, ahí está. Oye, esto pero sí no sé si la hoja de papel cuente como jersey. Güey. No, pero pues puso acá su Lions, güey. Güey. Está bien. Yo la valo. No, todo bien. Yo también. Se la llevo. Si el patrocinador la avala, yo estoy de acuerdo. Que sí. Lo valo, mira, nomás porque es el único. Nomás. Porque es el único fan de los Lions. Que de Leones. Ahí está. Simón, le vamos a hacer llegar su botellita de Bacanora. La neta. Sí, ya güey, no quiero nada. De Leones yo quiero ser analista de la WWE. Pero, ¿sí, la ¿por qué tiene un pinche Gasparín ahí? Se puede. Es un león, güey. Bueno, ahí está. Sabadito, invitadazos para que vean las peleas, van a estar muy buenas. También hay NFL el sábado, ya vimos la NFL que va a estar muy buena. Hay que aprovechar ahorita la pretemporada que nos ponen partidos los sábados. Viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, güey. La neta, es muy divertido también verlo en otros días y pues ahí está, ¿no? Y pues bueno, fue el primer programa de este año de los Mofles. Se la vamos a llegar al señor Gusi Rivero en la semana, se la mandamos, luego le pido la dirección yo, a ver si llegar. No existen los jerseys de los Lions. Qué culo. Sí, es cierto, güey. Pero era también, el último, él puede decir porque él le va, él puede decirlo. ¿Quién era el Barry Sanders, no? Juego con los Lions. Con mucho gusto. Mándeme el costo de envío a Tijuana, pues ahí se lo mandamos a alguien. Ahí se lo mandamos, no es bronca. Tepomex llega. ¿De dónde es Gusi Ribeiro, güey? Pues está diciendo que Tijuana. Sí, Barry Sanders. Mira, Daniel ya se paralizó, ya se le acabó el saldo. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir despedir el programa primero que nada. Nos mira Gusi de Tijuana. Hey. Hacker, despídase de la gente, mi estimado. Muchas gracias por acompañarnos al regreso de los Mofles. Vamos a estar aquí cada semana dándoles lata, ya saben, compartir, dar like, invitar a sus amigos a que vengan a cotorrear con nosotros. ¿Qué trae? Sí, empezaron a hacer internet. Los esperamos el siguiente miércoles con más sorpresas. Tenemos un regalito extra para la siguiente semana. Muy pronto vamos a comenzar con la quiniela otra vez, ya empezando la temporada regular, ¿no? Para que estén ahí nuevamente. Sí. Que por cierto, yo no quiero decir nada, pero a mí me hace falta unos filetes de carne asada que yo gané el año pasado. Sí. De hecho, güey, COVID, güey, lo siento, güey, ¿no? No se ha podido reunir todavía, güey, pero en fin. Sí. Hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla. Pero vamos a comenzar con la dinámica nuevamente, estén atentos, vamos a subir ahí otra vez los links para que estén participando con los picks de cada semana. Y pues muchas gracias por acompañarnos y ojalá nos vemos aquí el próximo miércoles. Muy bien. Daniel, ¿está usted con nosotros? No está, ya. Le cortaron el celular. Micrófono, el micrófono. No se escucha, Daniel. Tenemos el problema. A ver, vamos a ver. ¿No se escucha, Daniel? No. Le cortaron el internet. Bueno, di así, con la manita, saluda a la gente y puedes decir algo. Muy bien. Mientras como no tiene problemas ahí, Daniel, pues ahí luego lo calamos en eso. Para todos. Bueno, carnalitos, muchísimas gracias. Ahí está, un beso. Sí, todavía. Muy bien. Carnalitos, no, pero atrasadísimo es lo que te pregunté hace como 3 años, así que vamos a despedir el programa. ¿Me escuchan? Una, dos. ¿Sí te escucho? No, está trabadísimo. Pero está atrasadísimo. Vamos a ponerle mute aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva temporada. Esto es el empiezo, es el comienzo, lo que vamos a estar haciendo. Vienen muchas más cosas, vienen muchos más dinámicas, vienen muchos más, vamos a manejar cápsulas, vamos a manejar otro tipo de cosas, va a estar bien chingona esta temporada,
esta es nuestra primera, primera vez en esta plataforma, en StreamYard. Espero que nos digan cómo se les hizo, si se les hizo mejor o regresamos a la plataforma anterior. Me gustaría que conocer sus, sus pensamientos. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Oso, ¿ya regresaste? No. Ahí dice, no. No, no estás escuchando mi cabrón. Muy bien, pues esto fue Mockers en esta nueva temporada. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. ¿Ah? Y nos vemos la próxima semanita con más cosas por aquí. Hasta luego.